Hola, yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Este diseño, como puedes ver, es un diseño en color amarillo con una mariposa monarca, que si eres como yo que te fascinan las mariposas, este diseño no vas a querer dejar de hacerlo. Antes de comenzar con el diseño como tal, yo quiero mostrarte cómo es que se realizan las alas de esta mariposa de una forma más detallada. Espero que te sea de gran ayuda esta explicación y espero ser lo más clara posible y saber explicártelo de la mejor manera. Ya te habrás dado cuenta de que estoy reciclando una tapa de un envase de cristal y esto también es una buena idea por si tienes muchos como yo y no sabes qué hacer con ellos y te da pena botarlos, pues esta es una forma de reciclar también. Y esta tapa la voy a utilizar para depositar mis pinturas acrílicas, en este caso rojo o vermellón y amarillo, que son las que voy a estar utilizando para mis alas. También vas a necesitar un pincel plano, el cual vas a cargar con ambas pinturas, como puedes observar en el video. Como lo estoy haciendo, cargo las esquinas con un color cada esquina, es decir, en un extremo amarillo y en el otro el rojo vermellón. Es muy importante el siguiente paso, que es descargar el exceso de pintura sobre una superficie. Yo todo esto te lo estoy mostrando sobre un papel, sobre una hoja común y corriente, para que puedas apreciar mejor los detalles. Cuando cargas y descargas el pincel con la pintura, además de retirar el exceso de esmalte, lo que haces también es lograr que se integren entre sí estos dos colores, pero no en exceso, sino que queden, siempre se definan el rojo y el amarillo en este caso, y además en el centro se integren, se mezclen, se difuminen entre sí, y así hay un cambio de color, ¿no?, que da la sensación de profundidad, de luces y de sombras. Y esto es lo más hermoso de este tipo de técnicas, porque da realismo a tu dibujo, a tu diseño, le da ese toque realista. Ahora quiero que observes bien la forma en la que estoy realizando mis trazos. Estos trazos los vas a realizar como si estuvieses haciendo la letra C, y vas a hacerlo tres veces para que tenga la forma de las alas, y vas a hacerlo en la forma que yo lo estoy realizando. Por eso debes prestar mucha atención a este paso. Otro detalle que hice fue rellenar un poco el área que quedó blanca con el extremo del pincel que tenía, es decir, con la esquina que tenía la pintura amarilla, para completar esa área que quedó sin color. Esto también es válido, lo puedes hacer. Para delinear el ala, yo te recomiendo que utilices un pincel bien finito y que tengas en cuenta que mientras más apoyes el pincel, más grueso será el trazo. Y también eso depende de la cantidad de pintura con la que cargues tu pincel. Si deseas hacer trazos finos, te recomiendo que lo cargues un poco, ligeramente, y que lo apoyes de forma perpendicular a tu superficie, al sitio donde vas a realizar este diseño. En las alas de las mariposas, en el caso de las mariposas monarca, ustedes saben que tienen un área negra. En esta área yo quise, a la hora de delinear, dejar este espacio en blanco, no pasar, es decir, la pintura negra sobre el área roja, porque me parecía un desperdicio
pasar la pintura negra encima del trabajo anterior, ¿no? Así que intencionalmente van a ver que hay lugares donde el delineado es por fuera del área que pintamos anteriormente en rojo y amarillo. Y esta área blanca la vamos a rellenar con un pincel un poco más grueso para que no nos sea tan complicado rellenarlo, porque con este tipo de pinceles tan finos te tardarías demasiado tiempo. También es importante que tengas en cuenta cuando vayas a realizar este tipo de técnicas que si tu fondo es claro, el color más oscuro sea el que esté en la parte exterior de tu diseño, es decir, hacia afuera, y que la parte central sea la del color más claro, porque si no, no se va a definir muy bien los colores. Y al contrario, si tu fondo es o tu color base es un color oscuro, puedes utilizar para el exterior el color más claro. Como mi hoja es blanca, yo estoy poniendo hacia el lado de afuera el color rojo porque es el color más oscuro de los dos que estoy utilizando. En el caso de las antenas y del cuerpo, yo te recomiendo que dejes una pequeña gota en la punta del pincel, de las cerdas del pincel, para que esta gota cree esa impresión de que va de grueso a fino tu trazo. Entonces esto le va a dar una forma muy correcta a la antena de la mariposa. Bueno, ya luego de haber explicado todo esto, ahora sí vamos a pasar al diseño y yo espero que ustedes hayan podido comprender mi explicación, y si así no ha sido, les pido mil disculpas. Espero con el tiempo ir mejorando mi manera de explicarme, de expresarme, para que ustedes puedan comprenderme aún mejor y puedan ir mejorando también junto conmigo. Y también, si ustedes tienen alguna sugerencia, me la pueden decir sin ningún tipo de pena. Yo con sus opiniones, con sus comentarios también puedo aprender y se los agradecería muchísimo. Comenzamos bien rapidito aplicando nuestra base con calcio o la base que tengamos para proteger nuestras uñas, y luego vamos a esmaltar nuestras uñas en color amarillo y blanco. Solamente esmaltaremos en blanco la uña del dedo gordo. Las demás serán en color amarillo. Para realizar la mariposa vamos a necesitar un pincel plano y pinturas acrílicas en color amarillo y rojo. En algunas ocasiones algunas chicas preguntan que si la pintura acrílica que se utiliza para las uñas, para decorar uñas, puede ser cualquier pintura acrílica o tiene que ser alguna en específico. Yo en lo personal, esta que estoy utilizando es una genérica, es una que no es específica para uñas, porque esta te sirve de igual manera. Aunque sé que hay marcas que fabrican pinturas acrílicas específicas para la decoración de uñas, pero estas que estoy utilizando son económicas y además son muy buenas, tienen muy buena pigmentación y no es necesario que gastes más si puedes conseguir de estas mismas. Con esta técnica de doble carga puedes realizar no solo las alas de las mariposas, sino que puedes realizar flores, hojas. Esta técnica a mí me encanta, es preciosa
y más cuando realizamos rosas, se ve muy realista. Yo realicé dos videos anteriores utilizando esta técnica. Les voy a estar dejando las tarjeticas por si quieren ir a verlos también. Son dos videos muy sencillitos donde utilizo esta técnica para diferentes cosas. Uno es para realizar unas hojas y otro unos botones de rosa. Recuerden que la clave de todo esto para lograr realizar lo más correcta posible las alas de las mariposas es la práctica y la paciencia, porque no siempre te va a salir bien y vas a tener que volver a repetirlo. A mí me ha pasado, y con la paciencia y la práctica puedes estar seguro de que todo se logra. El siguiente paso, luego de haber realizado las alas, es delinearlas con un pincel bien fino y pintura acrílica negra. Con este vamos a realizar la mayor cantidad de detalles posibles, y también el cuerpo, la cabecita y las antenas de la mariposa. Vamos a hacer las venas de las alas y estos bordes negros típicos que tienen este tipo de mariposa. Si este video te ha gustado, por favor déjame un comentario, un me gusta y compártelo para que otros puedan verlo y puedan unirse también a esta familia. Quiero invitarte a que te suscribas si no lo has hecho aún y que actives la campanita para que así puedas ver las notificaciones de los próximos videos y no te pierdas ninguno. No olvides que yo siempre te dejo algunos enlaces importantes en el comentario fijado y en la cajita de descripción. Estos enlaces son los enlaces a mi página web, a mis redes sociales, para que también me apoyes por allá. Y también te dejo el enlace de algunos de los productos que utilizo en los videos. Por si te interesas, allí los puedes encontrar. Yo te aconsejo que cuando vayas a realizar esta decoración, preferiblemente lo hagas encima de un esmalte con acabado mate. Las superficies mates tienen mejor adherencia, te permiten que la pintura acrílica se adhiera mejor y no se corra, no cree esos espacios que como que ves que la pintura se abre y deja espacios en blanco donde se nota claramente de que no se adhiere la pintura. Es un consejo que te quiero dar. No siempre es así, a veces se adhiere perfectamente, no siempre es necesario, pero es lo más recomendable. Luego de que tu mariposa esté completa, que creas que ya le has añadido todos los detalles que son necesarios, vamos a pasar a nuestro último paso, que es sellar nuestra decoración con un brillo.
Cuando ya había aplicado el brillo que ya había sellado mi decoración, me di cuenta de que me faltaban los puntos blancos que tienen estas mariposas en el área negra de las alas. Así que lo que hice fue realizar estos puntos con un puntero bien finito o punzón y pintura acrílica blanca, y luego volví a sellarlo. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Hasta la próxima.